31. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Toda la luna del mundo usa la misma poción. Quiero que vaya a poner su billete en su oreja. No, no se rían, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con $1,000. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con $1,000. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con $1,000. Y te lo he puesto para golpear esta noche la cara de mamón. Hay gente que tiene en cuentas a plazos fijos, apunte su nombre, su teléfono, su dirección, con integridad. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. A quien Dios está llamando a dar $500. $500. Los de 500 se ponen acá y los de 1,000 acá, ¿eh? Pero eso no vale $1,000 ni $500, ¿eh? Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. Pero yo no tengo monedas, entonces... No, espérate, ya me encontré una. ¿Qué? Pues que a mí me regalen una torta de jamón todos los días. Si van a ser mis monedas, los deseos deben de ser para mí. Si tú quieres cosas para ti... Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo este cuchillo, en el nombre de Jesús, símbolo de la espada de Jehová, en el nombre de Jesús, y lo unjo, en el nombre de Jesús, decretando que el poder de Dios, como yo lo hago en la tierra, Él lo hace en los cielos, y el velo de tinieblas que ha estado reteniendo, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, se rasga total y completamente, en el nombre poderoso de Jesús, se rasga así, el león empresario tiene hecho legal, se rasga completamente, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se rasga.
monedas de aquí, porque esto es símbolo de la lluvia de bendición que va a venir sobre esta iglesia por venir un libertador financiero aquí. ¿Qué estás haciendo, chavo? ¿Te acuerdas que el año pasado yo tenía 50 centavos y que la chilindrina me dijo que sembrara las monedas en una maceta para que saliera un árbol de dinero? ¿Y sembraste los 50 centavos? Sí, en esta maceta, ¿no te acuerdas? Ah, sí, me acuerdo, por cierto, ese día la chilindrina se encontró 50 centavos en la calle. ¿Por qué no piden que yo me desayune todos los días?